Daniel. Daniel. Daniel, mijito, ven a desayunar que se te hace tarde. Daniel. No te demores que se enfríe el desayuno. ¿Y este reguero de agua? ¿Qué pasa? El otro día soñé con Violeta. Seguro que despertaste mojado. Oye, a mí también me pasa. ¿Y por qué pasan esas cosas? Te explico. En la pubertad, los testículos empiezan a producir espermatozoides por primera vez. ¿Y qué son los espermatozoides? Oye, pero tú nunca sabes nada. ¿Y tú crees que te lo sabes todo? El espermatozoide es la célula sexual masculina. Por eso, en la pubertad, adquirimos la capacidad de hacer hijos, pero no de ser papá. ¿Me explico? Y en la pubertad también se nos van los gallos. Porque nos está cambiando la voz. Sí, pero Daniel quiere saber otra cosa. Imagínate una presa. Si está muy llena, se abren sus compuertas y el agua fluye. En los varones, cuando se acumulan millones de espermatozoides y sucede algo que te excita, salen de un golpe en un chorro de semen. A eso le llaman eyaculación. Y la primera vez que te sucede se llama eyacular ya. También el cerebro aprovecha cuando estamos dormidos para crear sueños excitantes que estimulan la salida de los espermatozoides sin que te des cuenta. Esos son los sueños húmedos. También se llaman emisiones nocturnas. ¡Qué rico! La primera vez que me pasó, me asusté cantidad. Pensé que me había orinado en la cama. ¡Pero qué rico! Chico, yo se lo pregunté a mi abuela. La gente piensa que los varones tenemos que saberlo todo. Por eso nadie nos explica nada. Y cuando lo hacen, usan chistes muy pesados. Yo pensé que estaba enfermo. Ey, ¿qué te dijo el médico? Lo que me dijo el médico está aquí.
Daniel, tu mamá y yo queremos conversar contigo una cosita. Bueno, quiero decir, es que estás creciendo. Y queremos explicarte que... Vaya, que eso de la sábana. ¡Ah! Ya sé. Es por lo del calzoncillo.